Nio era el experto en gorras, y lo somos porque sabemos que una gorra no es solo una gorra, sino parte de ti. Cada persona quiere lucir una gorra que refleje su estilo, su personalidad. Amigos de Furia Gris, estamos con el buen amigo profesor Santiago Flores, presidente del Comité Municipal de Fútbol aquí en la ciudad. Tocayo, pues en su gestión ahora, la cual ya tiene algunos meses, pues todo está avanzando y ha tenido, por lo que nos damos cuenta, un gran desarrollo dentro de los proyectos que usted tiene trazados para el Comité Municipal de Fútbol. Pues agradecerle este espacio porque sí es importante dar a conocer las acciones que se emprenden hacia la liga. Y como usted dice, regresamos y pues regresamos con un proyecto, porque si usted no tiene proyecto de vida y llega y ocupa un cargo nomás por calentar ahí, le van a decir el calientavacas, ¿no? No, nosotros venimos al proyecto que tenemos. Afortunadamente hemos tenido muy buen acercamiento con el ciudadano presidente, con el licenciado César Peña, y emprendimos una acción de abrir unos campos deportivos de fútbol propiamente en las inmediaciones del gran estadio Parral. Ya se trabajó, ya hay maquinaria, ya se hizo el trazo, ya se están afinando los terrenos, y bueno, él es un compromiso y un ofrecimiento que nos hizo, y compromiso cumplido, van a ser 3 campos de fútbol. Oiga, Tocayo, la noticia que nos dio hace unos días, lo del regreso del fútbol femenil aquí en Parral. Sí, de hecho, mire, nosotros cuando estamos como directivos teníamos 170 equipos. 100 eran de la categoría libre, 50 de los niños, y en ese entonces logramos tener 20 equipos de la liga femenil. A nuestro regreso no encontramos niños, no encontramos mujeres, se perdieron 104 equipos, Tocayo, de la matrícula que nosotros dejamos al regresar. Y bueno, también hay que atender ese sector del fútbol femenil. Dicen que también las damas juegan fútbol y juegan muy bien. Así es, creo yo que pues es un aliciente precisamente para las damitas que les gusta jugar el balompié. Y yo me he dado cuenta en el fútbol burocrático que dirige Gonzalo González. O sea, él tiene ahí unos equipitos de fútbol y tiene mucha asistencia, inclusive jalan más gente que los varones. Sí, pues es lo novedoso de que las muchachas también practican el deporte. Y quiero decirle que hay muy buenas jugadoras, hay muy buen nivel aquí en Parral. ¿Qué estaba sucediendo aquí en la Liga Municipal de Fútbol? Pues no las teníamos, no estaban contempladas, entonces se trabaja fuerte para volver a reactivar la liga del sector femenil. Y vamos bien porque lo reactivamos con el sector estudiantil. Y quiérase que no, pues las muchachas tienen un nivel cultural muy bueno y eso hace que también la liga se maneje de una manera más apropiada. Pues porque bueno, pues son sector estudiantil, hay muchas bendiciones y muchas bondades para trabajar con ellas y darles sobre todo una buena atención para que ellas practiquen el fútbol femenil. ¿Habrá una sola categoría o va a haber categorías? No, por lo pronto estamos manejando lo que es el sector femenil. Comenzamos con el medio superior, bachillerato, hay algunos equipos y ya consolidando eso nos bajamos a que es el sector del nivel secundaria y también nos vamos a nivel primaria, pero a nivel primaria vamos a hacer la modalidad del fútbol mixto, niños y niñas, pues para detonar de manera conjunta el deporte de femenino y varonil. Y quiero decirle que en la liga no tenemos un solo equipo de niños. Se desaparecieron esos 50 equipos y hay que volver a retomar este formato. Le digo, va de la mano el fútbol femenil y el fútbol varonil en fuerzas básicas, y en esa modalidad lo vamos a detonar. En el fútbol femenil, Tocayo, no habrá categoría libre. De hecho, lo estamos manejando ahorita como sector estudiantil, que sí, son un tope de muchachas de 15, 16, 17 hasta los 18 años. Consolidamos eso y luego ya abrimos la matrícula para que sea, como dice usted, ahora sí convocar a toda la comunidad para que se integren como liga realmente ya de fútbol parralense. Correcto. De los campos que nos está hablando de los de fútbol, allá por cerca del estadio de béisbol, ¿ya están trabajando? Sí, ya de hecho ya están trazados y ya están en la etapa de nivelación. Quiero decirle que ya las porterías se están ya construyendo para instalación de porterías.
Y esto viene a detonar una cosa que yo siempre anhelaba, de que hubiera suficientes espacios aquí para el fútbol y que fueran espacios netamente municipales. En 20 años no habíamos tenido esa certeza y bueno, en una obra, en una gestión, en un anhelo, en un compromiso, en un trabajo, porque el comité trabaja, no nomás estábamos los días lunes dando un rol de juegos. Un rol de juegos, tocayo, hasta el chavo del 8 lo hace, o sea, nosotros no vamos en ese formato. Entonces nuestro proyecto deportivo es ambicioso y queremos que en 3 años concluirlo y concluirlo con pues, buenas nuevas para el fútbol, que haya más alternativas, más campos, que las instalaciones que tenemos ahorita estén dignas, que estén bien arregladas, que sean dignas para que el fútbol crezca y es un servicio que les vamos a estar dando a los futbolistas. Así es, tocayo, pues a veces ya cuando estén un poquito más avanzados los campos, ya inclusive la instalación de las porterías, invita a Furia Gris para grabar ahí algunas imágenes y sobre todo darlo a conocer al público que le encanta jugar el fútbol soccer. Bueno, y le damos la exclusiva a Furia Gris. El día de la inauguración va a ser el medio que nos cubra un previo al evento, porque pues la invitación es para todos los medios, pero bueno, en este caso la exclusiva la va a tener Furia Gris y va a tener la dicha de tener el reportaje de cómo y cuándo vamos a detonar y en la apertura de nuestros próximos campos de fútbol. Quiero decirle que son tres campos, tocayo, y eso a mí me es como el que escribe un libro. Para mí, haber hecho por medio de la gestión de presidencia 3 campos es como si tener a 3 hijos nuevos. Así el escritor escribe un libro y es como si fuera un hijo. Entonces a nosotros es la misma situación de contar con más instalaciones deportivas y eso hace que el sector allá rumbo a aquel de los linderos, pues hay mucha gente que practica el fútbol y allá lo vamos a detonar porque hay mucha población carente de espacios deportivos. Correcto, tocayo. ¿Algo que quiera agregar para Furia Gris? No, pues agradecerles el medio y la noticia y qué bueno que lo van a conocer porque mire, las cosas que no se publican, que no se dan a conocer, quedan en el limbo, quedan en el anonimato. Y no, yo creo que también hay que darle el mérito a las personas que de alguna u otra manera contribuyen para que esto crezca. Y eso es lo que hace Furia Gris. Yo agradezco esta entrevista y en las próximas actividades pues estamos para informar. Y gracias por la entrevista. Muchas gracias, tocayo, suerte. Gracias. Gasolineras del Grupo Jurado, empresa 100% parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa 100% parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro 0 más 451, frente a la Federal de Caminos. Teléfono 627-523-1851 y 523-6683. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio, calidad y precio nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado. Los mejores precios siempre.